Empezamos otra vez el truco. Folio, lo doblamos por la mitad, lo volvemos a doblar. Palabra en inglés, palabra en español. Utilidad de tener la hoja esta así. Lo podía hacer con una libreta, pero en la libreta igualmente dobláis la hoja así por la mitad. ¿Para qué? Porque luego lo que yo hacía, me cogía la hojita esta, me iba al baño. Yo ponía así, paraguas, umbrela. Tenía una lista de palabras así. Iba paraguas, umbrela, no me aguanto. Luego las miraba. La que no me sabía, pues le ponía una marca y me la repasaba. Y luego lo volvía a repasar todo, hasta que me la sabía. Le daba la vuelta a otra. Y así, en el tiempo cagá, aprendí inglés. ¿Qué pasa? Bueno, así no perder tiempo. Que te lleve una revista, que te lleve el vocabulario. Por móvil. Pero, ¿y si tiene que apretar mucho? ¿Ves? Si tiene el móvil y tiene que apretar mucho, no se te va. Aprieta, el folio no se te va y el móvil sí. ¿Vale? No, yo no sé de qué os reí, yo lo hacía y yo sé mucho inglés, tengo un montón de palabras. No, a mí no me hace gracia, yo lo veía útil. Ah, ¿para qué voy a perder tiempo? Ya que estoy, lo aprovecho. Y luego tenía tiempo para hacer otras cosas. Entonces, os compré una libretita chica o lo hacéis en folio. Pues yo prefiero que os compré una libretita chica para vocabulario. ¿Vale? Ah, y la otra cosa. Forma de aprender vocabulario. Hay un hombre que se llama Ramón Campayo, que es récordman mundial de memorización. Ramón Campayo, que inventó un sistema para aprender inglés o para aprender un idioma. Bueno, el caso es que hay una cosa que él explica en el libro que yo hacía, pero no lo hacía siempre ni le puse ningún nombre ni nada. Que se llama, él lo llama, relaciones inverosímiles. Hay palabras que son fáciles, ¿vale? De aprender. Yo qué sé. O palabras que usamos tanto y las vemos, car, coche. Pero hay palabras que no son tan fáciles. Por ejemplo, understand. ¿Qué significa understand? Vale, para que no lo sepa. ¿Cómo relacionas tú la palabra understand con entender? Muy fácil. La relación inverosímil tiene que ser, si tiene humor, si te ríes con ella, es más fácil de aprender, porque las cosas que nos reímos, las cosas que nos causan el efecto, no se nos quedan mejor. Tú vas por la calle y no te acuerdas de nadie. Si va un tío vestido de Batman, te acuerdas que has visto un tío vestido de Batman. Pues normalmente no ve un tío vestido de Batman por la calle. Entonces, ¿dónde están las llaves? No entiendo cómo las he podido perder, por ejemplo. Ya está, ahí está relacionado. ¿Dónde están? No entiendo. Venga. Otra palabra en inglés. ¿Otra palabra? ¿Eh? Pero perro es fácil, no lo sabemos todo. ¿Cómo? Que no sé lo que saben ustedes. ¿Cómo? Trust. ¿Qué significa trust? Confiar. ¿Vale? ¿Cómo relaciono yo trust con confiar? ¿Tú trust en mi casa? ¿Cómo? Es que no sé. Por ejemplo, te manda tu madre a recoger la ropa y tú la dejas toda ahí en la cama desordenada y tu madre te dice, eres un trasto. No puedo confiar en ti. Entonces son maneras de aprender vocabulario. No digo que lo hagáis con todas las palabras, pero hay alguna que sí. Que os puede venir bien. Y lo otro es, ya os digo,
en plan bruto. O sea, yo me lo aprendí una por una, repitiendo pom, 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 pom. Con algunas me salía algo así y me acordaba, pero no con todas. Pero no es una mala idea hacer esto, ¿vale? A este vídeo le vamos a poner aprender vocabulario.